Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video acá el fantástico universo de Toca Life World. Chicos, antes de empezar y si aún no lo hicieron, recuerden suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún video. Y chicos, el día de hoy vamos a estar creando, atentí, a Lina. Sí, chicos, a Lina. Muchos de ustedes seguramente la conocen. Y bueno, como es de Argentina y tenemos muchas cosas parecidas, dije, bueno, vamos a crear a Lina, ¿no? Así que vamos a estar primero creando el personaje acá en Toca Life World. Y después, gracias a la magia de la edición, vamos a darle un par de retoques. Y vamos a ver qué cosas tenemos en común. Por ejemplo, las dos usamos lentes. Yo empecé a usar lentes a los 6 años. Sí, a los 6 añitos empecé a usar lentes. Desconozco muchas cosas de Lina, así que yo realmente voy a decir las cosas que yo sé de mí. A los 6 años empecé a utilizar lentes. Mi pelo natural es castaño, siempre fue castaño y nunca me molestó, la verdad. Si bien pasé por muchos colores de pelo, me gusta que mi personaje siga fiel a lo que soy yo. Mi color preferido es el violeta, lo fue toda mi vida. Por eso es que la mayoría de las cosas que tengo son de tonos violeta, como por ejemplo mis lentes. Que tengo dos pares. Uno es el armazón, o sea, la parte de adelante es negra, pero las patitas son de color violeta. Y otro tengo que es todo violeta, nada más que la parte de adelante es un poquito más clarita y las patitas son un poco más oscuras. Que esos están buenísimos porque se convierten en lentes de sol al mismo tiempo, entonces puedo ver con lentes de sol. Otra cosa que tengo violeta, por ejemplo, es la funda de mi celular. Y mucha ropa, muchísima ropa, sí. Eso debo decir, que tengo mucha ropa en tonos violeta. Y también zapatillas. Si bien las zapatillas no son solamente violetas, siempre tienen un detalle. O son grises con violeta, o son azules con violeta. Siempre algo tiene. Algo hay. Algo de eso hay. Pero en la mayoría de las cosas tengo cosas. Los llaveros y cintitas, y tengo una pulserita que tiene una estrellita que es violeta, y bueno, es mi color preferido. No sé si se dieron cuenta. Otro detalle, bueno, que somos las dos de Argentina. Desconozco de qué parte es Lina. Yo soy de Buenos Aires, la verdad no sé de qué, si es de Buenos Aires o es de otra provincia, la verdad no tengo idea. Un detalle tonto, debo reconocerlo. Este es un detalle muy tonto. Pero las dos tenemos narices grandes. Es un detalle súper tonto. Y lo voy a reconocer. Pero las dos tenemos narices grandes. Me di cuenta por fotos que Lina tiene la nariz grande. Y resulta que, bueno, yo también. Nunca me molesto mi nariz. Todo me gusta. Es más, siempre me han dicho que tengo nariz como de modelo exótica y una cosa así, una cosa rara. Entonces, está bien, no me molesta. La nariz no me molesta. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir? La verdad que no tengo ni idea. La verdad, no sé qué otra cosa podemos llegar a tener en común. Bueno, nos gustan los hobbies, los escapes de Roblox. Eso sí, nos gusta. Podemos decir que eso tenemos en común, eso sí. No sé qué otra cosa. Si ustedes saben, me lo dejan en comentarios. La verdad, yo no tengo idea. Ya le digo, solo sé esas pequeñas cositas y no sé nada más. Así que cualquier cosa, ustedes me lo van dejando en comentarios. Por otro lado, yo estoy utilizando un programa que se llama PaintTools. Es un programa totalmente gratis y es para computadora. Ahora, si vos querés tener este, o sea, como un programa como este, pero no en computadora, sino en celular o en tablet,
te recomiendo que utilices uno que se llama Ibis Paint. Es muy muy bueno, es prácticamente igual a este y les va a funcionar espectacular y también es totalmente gratis. Pero repito, este que es el que uso yo se llama Paint Tool Sai, así, Paint Tool Sai. Y es totalmente gratis, pero es solamente para computadoras, notebook. Y si quieren uno para celulares o tablets, el Ibis Paint es muy, muy, muy bueno. Yo recomiendo cualquiera de esos dos. Son fantásticos, así que no dejen de hacer sus ediciones de sus personajes de Toca Life World. Otra cosa que quiero aclarar, que me lo han dicho muchas veces, es cómo pueden hacer para poner sus personajes que editan dentro del juego. Y eso, chicos, es imposible, ¿no? Y lo que ustedes ven, como por ejemplo hacemos ediciones y ponemos los personajes adentro, pareciera que están adentro del juego, en realidad son ediciones de programación, pero de programación de video, son programación de video. Entonces, ¿se pueden poner las creaciones que uno hace dentro del juego? No, es totalmente imposible. Por eso lo digo porque más que nada cuando hice a Merlina, me han preguntado muchos cómo pueden tener el personaje dentro del juego. Y bueno, quería aclarar que realmente no se puede hacer eso. Pero de todas maneras se puede disfrutar mucho, mucho, mucho creando nuevos looks de ropa, creando más personajes que quizás se parezcan a uno o creando a famosos. Eso nos podemos divertir muchísimo y bueno, nada más queda disfrutar de eso. Quiero que me vayan dejando en comentarios qué les parece mi edición de Lina. ¿Ustedes cómo la ven? ¿Creen que está parecida? ¿Sí, no? Tomé como de referencia el nuevo avatar que está usando, que creo me gusta un poco más porque por lo menos tiene pollera. En el anterior no tenía pollera y es como que no me sentía cómoda. Debo reconocer, no me chocaba que fuera un buzo tan grandote. Me molestaba de verdad. Pero ahora este lo veo un poco más lindo, tiene pollerita, está más bonito. Así que quiero que me lo vayan dejando en comentarios. Y así, chicos, es como quedaría mi personaje de Lina acá en Toca Life World. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este video. Recuerden que los quiero mucho y nos vemos en un ratito. ¡Chau, chau! Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia.